Nosotros tenemos en este momento en campo alrededor de 3 hectáreas listas para la cosecha. Luego tenemos 2 hectáreas más de plantines más pequeños que obviamente se va esperando el tiempo, porque te comento que esta planta hay que darle entre 4 o 5 años antes de empezar las cosechas. Es ahí donde tienen todos los principios activos. Nosotros hacemos ampliamos la plantación con los hijuelos de la planta. La misma planta te da a su alrededor, la gente lo conoce porque lo tienen en los balcones de su casa, se sacan esos hijuelos y se van trasplantando, obviamente separando por edades. Las plantitas nosotros las trasladamos cuando son bebés, que son plantines, las vamos trasladando y vamos separando por edades. Cuando llega a los 4 años o 5 mejor, es cuando la plantita adquiere ahí todos los principios activos, recién está lista para la cosecha. Se hacen 2 cosechas anuales. Luego entra en producción, en Santiago tenemos toda la cadena de valor, hacemos toda la tarea de campo, la cosecha, traemos a la ciudad y ahí procesamos la hoja y producimos la mermelada de aloe. Hay un detalle en la cosecha, que es que la hoja tiene que salir selladita para que el gel no se contamine y llegar así a planta de procesamiento, bien sellada la hoja. Para eso, obviamente, la gente acostumbra a cortarle con el cuchillo. Hay una técnica para sacar la hojita de esta forma. Y se cosecha las hojitas que están más hacia la tierra, porque son las más grandes, las que tienen más gel, rinde más el gel, y la plantita sigue creciendo y sigue dándonos más hojitas todos los años. Son plantas perennes. El aloe tiene, como también la gente sabe, conoce muy bien las propiedades del aloe, más allá de lo que se utiliza de uso externo en la piel, en la cosmética, en la farmacopea, en cuanto a lo que nosotros utilizamos, que es el alimento, te comento que los beneficios tienen directa relación con todo el aparato gastrointestinal. Es muy bueno, la gente también lo sabe, para la acidez estomacal, para el tránsito lento porque tiene un laxante natural. Todo esto que yo te estoy diciendo la gente lo conoce perfectamente. Como decimos, tiene buena prensa. Nosotros hacemos por el momento, ya lanzado en el mercado hace 3 años atrás, un poquito más tal vez, la mermelada de aloe, que es un producto alimenticio. El aloe como alimento no existía en Argentina. Sí, ha sido un trabajo bien complicado, pero llegamos al final. Te digo complicado por los análisis que había que hacerlo, que por ahí en Argentina era difícil porque no había laboratorios habilitados por INAL para esos análisis. Pero bueno, conseguimos, vinimos a Buenos Aires, conseguimos todo y hoy contamos con un producto único en el mercado con todas las habilitaciones de tránsito federal.